No tenemos que dar miedo porque si nos hacen una emboscada y nos roban, cagamos fuego, amigo. Aquí solo pueden entrar por delante o por atrás. Hay gente mirando por delante y gente mirando por atrás. Y quien entre y intenta liarla, a tiros. Manda la ubicación fuera, manda la ubicación fuera. ¡Cago de mierda! ¡Cago! No soy, cago. Tranquilo. ¡Siempre cago! Mira, con esta ubicación, yo diría que no estemos todos. Acá nos rompen el culo por la izquierda y por la derecha. Yo ya he propuesto este sitio, si no os mola podéis ir a otro. No. Acá nos pueden romper todo el culo por atrás y por adelante. No, bueno, yo me quedo revisando el perímetro para arriba cuando lo vea entrar a todo. Yo me quedo por fuera también mirando, si queréis. Vamos a hacer una cosa. Escúchame. ¿Tenemos la radio? Pará, escúchame. Vamos a hacer una cosa, necesito a dos personas afuera revisando el perímetro. El micro me lo vas a poner ahí atrás para bloquear la parte de atrás y solamente puede entrar por adelante. Después, Cindy y Roberta, no quiero que estén en la reunión. Váyase lejos. Te pongo el colectivo. Tengo una pregunta, porque ¿va a venir a Kenia? No lo van a vincular. Probablemente ¿va a venir sí, Kenia? Porque. Vale, porque Kenia sabe perfectamente, estuvo en el barco, ya lo sabéis, y estuvimos con ella contándole toda nuestra historia, con lo cual sabe perfectamente que estamos juntos. Pequeña, mi hermana, y a mi hermana se la coge el gordo puto, Así yo que, necesito, no sé. Necesito que ustedes estén lejos también, tomando cobertura solamente por si se pudre la cuestión, ¿me entiendes? Vale. Voy a mandar ubicación. Ustedes dos les encargo de eso. De fuera. Después del resto tenemos que dar la cara por lo que pasó ayer. Principalmente el ruso y Pete, y yo, bueno, voy a tener que estar acá, y Carlito también. Vale. Manda desde bajo, desde que no haya puente ni nada. Desde aquí. Tranquilo. Qué grande Boca. Sí. No es necesario que se vayan muy lejos, ¿eh? Se pueden ocultar simplemente por acá. Toman en un sitio en donde puedan escuchar y está todo bien. Vale. Mientras esté segura, es lo que importa. Están viniendo. Me mandan tu ubicación. Vamos a prepararnos ahí. ¿Y Carlos? Chicos, acabo de mandar ubicación. Dale. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿Dónde está el Pete? Teníamos que traer las camionetas ahí para meterle miedo a Tojile, la concha de su madre. Yo también lo pienso, ¿no? Mucho. Pero fue todo improvisado por Bobby y el Pete, de ruso. No, no es improvisado. ¿Qué trajo el 51? El chilenito, cuando llegó. Pero eso fue cuando vamos de joda, no nos vamos a meter miedo. Sí, una cosa, ¿qué les vamos a bloquear la entrada? ¿En cuánto llega más o menos los hijos de puta? 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué les pedimos? Estos cabrones quieren una tregua, quieren hablar. Yo les voy a decir que nos han faltado el respeto, ¿no? Yo me quedo acá en el techo viendo qué onda y. ¿Qué pasa? Y si cuando veo que entren todo, bajo y entro. A ver, la cosa es que tuvimos un problema con unos tipos, es una larga historia. Escucha, te estoy viendo arriba de un tejado como si fueras un gato. Pueden venir directamente, pero usen máscara y no se la saquen por nada. Muy bien, la verdad, pero ahí arriba te venden. Escuchan, porque va a ser complicado en este sitio que puedan escuchar escondido. Pareces una gárgola. Bien. ¿Y a quién le falta el respeto? Dale. Sí, no, escúchame, Cindy. Yo estoy aquí arriba. Con nosotros y nos dijeron que nos iban a disparar. Entonces fuimos con todo al bar. Más o menos. Ahora no. Listo, perfecto. Ya me sirve a mí. Con eso, listo, nos quedamos la toma de Gil y los cagamos. Vos te vas a quedar en la reunión con nosotros, Roberta también. Pero con máscara, que se la vas a sacar por nada. Seguro, eso va a generar desconfianza. No, porque quiero que sepan de que somos muchos. Dime. No, pero va a generar desconfianza y van a investigar quiénes somos nosotros. No me interesa. Pero no quiero que no escuchen nada, ¿entendés? Porque en este lugar, la cosa es que por si mí, escóndanse igual, después y escuchen todo, pero no van a escuchar una mierda, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, si no haces esa, no van a escuchar una mierda en la reunión. Exactamente, yo estoy aquí arriba en la acera esta, solo pueden entrar por arriba. Si es que veré si alguno si se queda no por querés aquí, estar, toma la decisión y bueno, tu última esperanza lejos, pero no vas a escuchar nada. Entramos otra vez y me quedo por fuera, porque imaginaos que quieren hacer la del lío. ¡Sal de ahí! ¡Para! Entonces yo me quedo por aquí, cualquier cosa mira, te. Va a haber dos cosas. Te llamo a ti por teléfono. ¿Usted también lo escucha la. ¿Tiene el tejado molesto? Sí, pastillita. ¿Qué pensáis? Okay, ¡ey! ¿Quieren que le pase la frecuencia de radio al Hugo? Ahora sí. Están aquí. Puede estar vigilando igual Cindy por ahí, ¿eh? Esconderse en un lugar, ¿no? Sí. Pasa que es importante que también escuchen la reunión. ¿Dónde está entonces, ella? ¿Dónde si está se ella? Queda con máscara, no hay problema. Que sepa que somos muchos también.
No, 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 nadie te va a hacer quitar nada. No lo permitimos que te la quites. No lo vamos a permitir. ¿Tú te vas a quedar con máscara también? Se rompe la reunión si quiere hacer quitar la máscara. Si alguien más se queda con máscara, no da. Nosotros nos quedamos con máscara. Nosotros vamos a estar sin máscara porque estuvimos involucrados ayer. Chilenito, máscara. Ruso, Pit y yo, sin máscara. Vale, y tú te quedas con máscara, vale. Ahí está, Gil, le va a matar, respeta el culo. Máscara, papá. Vamos a acercarnos un poco así. Muy buenas. Muy buenas. Total. Tenemos cosas que hablar, ¿no? Tenemos pues muchas que cosas que hablar. Bueno, primero empezad vosotros. Bueno, lo primero, gracias por aceptar la reunión, Bogdan. Pues bien, yo pensaba que estabas muerto. Sí, lo sé que lo pensabas. Espero que eso te dé algo que pensar. La verdad es que pienso que la próxima vez que quiera matar a alguien, tengo que estoy escuchando a la policía. Alguien, usted no habrá llamado a la policía, ¿no? Sí, no tenemos otra cosa que hacer nosotros. No, se fueron. Está bien. Tranquilo, con los ratos cerrados. Bueno, oye, controla a tu amigo ese que lo veo venir. Y llevo una pistola en la mano. No, tranquilos, no hay nada. Estamos hablando, una conversación. Hola. Llevo una pistola en la mano, empiezo una guerra, solo digo eso. Pit, la pistola atrás. ¿Qué? Estamos hablando. ¿Qué? Vení a hablar tranquilo, sin ponerte la máscara, sin nada, y no hagas sacar la máscara a nuestros compañeros. Aquí, en este momento, en esta reunión, hay un altar tregua. ¡Hijo puta! El más hijo de puta la voz, de la maldita ciudad. El más hijo de puta de la maldita ciudad soy yo. Respeta. El menos hijo de puta, diría yo. No, ese soy yo. El más hijo de puta de todo el puto norte. Respeta. Ja. Lo mismo nos decía ayer cuando estaba todo cagado a tiro, ¿no? Y tú en un garaje tirado en el suelo como si fuera el culito para arriba. Como si fuera una pegatina tirada en el suelo. ¡Qué mierda es ese gordo! ¡La concha de tu madre! ¡A mí no llevo para el hospital que estoy tirado en el suelo! ¡Porque ya! Ya está, pero que baje el tono el gordo igual, que baje el tono, Es su trato. ¡Hijo puta! Hemos venido a Papurcio. Ya está. Vale, hemos venido para intentar solucionar esto de la mejor forma posible. Y... De verdad es que yo creo que... Pueden pararlo, nene, de 15 años. Te lo juro por Dios, es que al final me voy a liar hostias contigo a Papurcio, Pues está empezando él. ¡Él empezó! ¡Todos lo vieron! ¡Ya está! Todos lo vimos. Bien. Esta cosa es que... ¿Qué pasa con vosotros? Es que yo estoy flipando de verdad que estamos teniendo esta conversación a punto de estallar una guerra por dos niños de 5 años que no paran de hacer el idiota. No, es él. ¡Él empezó! No, empezaste tú. Pero no le den chance. ¡Empezaste vos! Me están dando la razón, Hablen bien. ¿Vale? Porque yo realmente, no te voy a mentir, Bogdan. Te debo mucho, ¿Ah, sí? Sí. La vida. Sí, pero más que eso, Él empezó. ¿Y qué me debes? Hombre, la vida realmente no, porque tú lo que querías era quitármela, seamos claros y... Bueno, yo quería que desaparecieras y que mi mujer no tuviese que, tener problemas más contigo. Querías follarte a mi mujer, son motivos con peso. Son palabras muy mayores eso de que quería follarme a tu mujer, pero bueno, te lo compro. La cosa es que cuando tú intentaste... Bueno, digamos que silenciarme o acabar con mi sufrimiento. Me llamaste de una forma, ¿te acuerdas cómo me llamaste? No me acuerdo cómo te llamé, cómo le llamamos. Me llamasteis el último motero. Ah, pues sí, el último motero. Vale, pues eso me dio que pensar. Vale, así que cuando tuve una segunda oportunidad, empecé a moverme. Y bueno, he conseguido lo que... Donde estoy ahora es gracias a ti, realmente. Así que es Garry Casco. Ah, pues mira, hemos dado un motivo, no solo la vida, sino un motivo para crear ahí su vida. Efectivamente, encendiste una llama. ¿Qué es ahora? No mintió el Igor de que te lo había hecho pija a la cabeza. Sí, Igor nos mintió. Yo creo que Igor nos miente a todos, no te voy a engañar. Nos mintió. ¿Y qué hizo contigo? No te dio ni un guantazo ni nada para que aprendas a no follarte a otras mujeres. Pero Bogdan, ¿qué te ha contado Kitty, por favor, si no le he tocado ni un pelo? Pero lo has imaginado seguro y tu imaginación puede ser tan fuerte que parezca realidad. Y Bogdan, llevo haciéndome pajas desde los 13 años, hijo. Kitty es muy puta encima. La puta madre. Hombre, no digas eso. Pero ¿cómo dices eso? Espera, disculpa. Bueno, cobra ahora. Bueno, entonces vosotros estáis dispuestos a
una tregua, querréis una tregua. Es que te voy a decir más, Bogdan. Queremos yo no es que esté dispuesto a una tregua. Es que estoy dispuesto y mi interés es que seamos amigos. Vosotros estáis en el sur, nosotros estamos en el norte. Creo que no tenemos ningún motivo para que pelear más que cuatro insultos. Yo tengo un muy buen motivo para pelear, ¿eh? Y es que este gordo es un hijo de remil puta. A mí me gusta ir a cagar en el lago ahí en el norte. Además, Oscar, en el lago, a mí que me cuentas. Siempre que voy a Yellow Jack, me pongo re escabio y la hermana del gordo me hace un pete. Me gusta ir a cagar a Sandy Shore a mí. ¿A ti también? No quiero que ninguno de ustedes me diga nada. Eso lo vamos a seguir haciendo. Mira, te voy a meter una hostia que te voy a cambiar de horóscopo de la hostia que te voy a meter. Te voy a meter una hostia que vas a morir tú y el ruso de la onda expansiva. Primero, ¡a Papurcio! Mientras no me salpique… Mira, sos una putita. Te dicen, prepucio, callate y te queda callado. ¿Por qué? Porque vos sos como un cuatro de copas. Porque tengo respeto, no como tú, que eres un gilipollas. Pero ¿para qué voy a respetar a un gordo hijo de puta como vos si no te merece nada, gordo? Después de que estés comiéndome los huevos en el suelo, verás cómo me respetas. Ayer no decía lo mismo, ¿eh? Sigue tú la conversación o Taco, tú lo sigues, ¿vale? ¿Te tiras a su hermana? Voy a hacer una llamada. Me voy a pegar un peo que te va a peinar el pelo. Vamos, ese del ¿cómo es tu nombre? Capullo, por favor, os lo pido. Pero que está empezando el Vasco. Escucha, quiero hablar ahí honorablemente con vos, Churrasco. Te voy a deshacer las rastas esas del peo que te voy a pegar en la cara, por gilipollas. Cuando estés en el suelo ahí tirado por ti, te voy a poner situación, Churrasco. Bueno, a ver, a mí me hablas con un poquito de respeto, que yo te estoy tratando con respeto, ¿de acuerdo? No, pero yo te estoy hablando con todo respeto, mi príncipe. Mil disculpas. Dime. Pero la situación es esta. ¿Vos qué harías si tenés un enemigo mortal que cada vez que lo ves te agarrás las piñas, la tropada hasta que quede el último en pie y después te enterás que tu enemigo mortal, que en este caso es el gordo hijo de mil puta este que tengo acá al lado, se coge a tu hermana? ¿Pero qué se va a coger a tu hermana? ¿Quién es tu hermana? Se anda cogiendo a mi hermana este. ¿Pero qué más quisieras tú tocarle a Kenia con un palo, hijo? Sí, me la zumo todas las noches, que no te mientas, todas las noches. Tengo evidencia, la vi en un auto y estaban con mi hermana y me dijo que se la estaba follando y mi hermana se rió. Y si se rió es porque se la estaba follando. Pero te la pregunto a tu hermano todos los días. Y se rió de lo ridículo que soy. Y nos metemos contigo todas las noches de lo feo y tonto que eres. Y decimos lo que el mayor hijo de puta soy yo, que tú no eres nadie. Vamos a hablar nosotros tres mientras esto se... No te quiere ni tu hermana. Espera, aquí vas tú ahora. Ah, vale, perdona. No te quiere ni tu hermana. Gordo puto, cuidado. Niños, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con el Matibio? Que no se te escucha, Matibio. No, porque es un tema directamente de Pita ahí y el ruso. No quiero meter mucho bocado en eso. Pita la picantea. La picantea con el gordo, porque el gordo tiene un tema personal, no, ¿entendés? Y el gordo la picantea con él. Entonces lo dejamos ahí a los purios, ¿entendés? Son cosas de tregua y cosas de... Saco una navaja, es un cobarde. Entonces le voy a picar, ruso. Le voy a decir que me gusta ir a coger la puta de Sandy porque son todas más baratas. Dale, sí. Haz eso. Pero es que no quieren ¡a que te cagas! ¡Venga! ¡Vamos aquí! ¡Déjamelo a mí, este gordo puto! ¡No te ensucias las manos! Pero para, primero vamos a hablar bien. ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Pestoso y feo! Gordo, hijo de puta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Pestoso y feo! ¿Sabes qué tengo que parecer eso? Vamos a ver, estamos en una reunión o en el patio del colegio, de verdad os digo. Sí, no, para el estado. Porque esa trompa, si quieres, manga, decirle. Nosotros miramos y apostamos por ti. Ya está. Un conflicto. ¿Queréis daros de hostias? ¿Os dais de hostias? ¿Queréis daros de hostias 20 veces al día? ¿Os dais de hostias 20 veces al día? Me suda los cojones. Cada vez que le vea yo al prepucio, le voy a dar de hostias. Esa era la pregunta, entonces. Si a vos no te molesta, yo le mando cumbia. Así tengo mi protito. Pero sin sangre. En los huevos de la pelea aquí ahora. Tú contra mí, a puñetazo limpio. Y quien gane, lleva respeto. No te bancaste la cuestión, gordo, porque ayer me agarraste y me llamaste por videollamada y me dijiste, estamos declarando una guerra. Me declaraste una guerra ayer. Y ahora que venís cara a cara, te pones recagado. ¿Por qué? Porque estás diciendo de pelearte y te cagas encima, te estás jalando. Bueno, vamos a pelear. Vamos allá al medio. Vamos a dale, pelear, Pito, repártele, Pito, repártele. Venga. Vamos. No vamos, que no se meta nadie, que no se meta nadie. Uno con uno nomás, Chao. Si le rompéis uno, un poco un diente, no pasa nada, gracias. ¡Hijo de puta! Calculo que no hay ningún problema con que a mí me guste ir a cogerme a todas las putas ahí en Sandy, que son todas más baratas. Vuestro socio es un poco guarro, ¡hijo de puta! ¿Cuál es si corro, ¿Cuál es si corro? ¿No te da? ¿No te da para esquivar? ¿No te da para esquivar, gordo? ¡Sos mi puta, vos, gordo! ¡Que lo sepa el mundo!
Quítame con esta que te rompo el orto. Mira, ni un rajuño, gordo. Ah, volvés. Volvés, si no vale, vení, al piso de nuevo, dos veces en una. Vamos a hacer un selfie. Sacame una selfie, dale. Pete, llama, ¿no? Eres un poco guarro peleando, Sácale foto, sácale foto. Sacame una foto con el cadáver del culo en pompa del gordo este. Como y súbala a Twitter para que quede como un puto el gordo. Sí, otra. Sácame una fotito. Dale. Mirá, mirá. En la pose que le gusta a su mamá quedó. ¡Ay! ¡Hijo puta! A Papurcio, basta. ¿Quieres seguir? Es que es un guarro. Es un poco guarro. Una cosa. Es que es un guarro. Ha sido bastante. Vení, Gordon. Vení, Carlito. ¡Ha metido la espalda! ¡Ah! ¡Aguantá, gordo! Una pelea ahí épica fue. El taquito. Ah, dale, ¿quiere bueno, otra? Este tipo quiere que seamos los amigos. Ya, amigo. Amigo de los huevos. Amistades no tenemos. Aparte de ese gordo, estuve el otro día en lo mecánico gritando a cinco vientos de que era parte de una banda. Yo, amigo, así no quiero. Así que le voy a decir la verdad. Amistades con gente como la de ustedes no queremos. Pero entiendo que quiera una tregua. Okay. Podemos decir que hacemos una tregua, pero se la pudrimos después, ¿entendés? ¡Qué tregua, ni tregua, la concha de tu madre! Me suda los cojones, pero de mi club no. Mira, en tu club. Pará, ¿qué pasa? Formita todavía, Pete, loco, si ya se cuenta. Es que re. Escuchame una cosa, Vasco. Entonces, vendes a estos tipos, ¿no? No, nosotros nos quedamos con estos y estamos en paz. No, nos estamos equivocando. No, yo no os voy a dar a él. O sea, yo os doy permiso. Igual que lo tiene él, para cada vez que os veáis, daros de puñetazo si queréis. Es que me suda un pie, mientras no haya sangre. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que aparentemente tu gente no sabe manteneros secretos. No se sabe portar como profesionales. En el día de ayer, nosotros en una Camacho, ellos empezando a tirar en una moto, nos empezando a buscar, tuve que bajar a uno de ustedes, ¿entendés? Y no tengo hombre, problema. Estabais intentando reventar un bidón que yo estaba ahí. Joder. O sea, tampoco. No sabíamos que tú tenías algo que ver tampoco. Yo pensaba que estabas muerto. Ah, ya, pero vamos a ver. Normal que vayamos a por vosotros si estáis intentando reventar el sitio donde estamos. Que había una de las mías. Una de las mis chicas dentro. Te voy a decir una cosa muy importante que tenés que saber. Cuéntame. El gordito, que está atrás, acá medio faqueado. Para que vea cómo son las estaba cosas el otro acá. Día en la parte de los mecánicos diciendo que formaba parte de la banda Lost. ¿Y esos tiros? ¿Acaban de disparar? ¿Y esos tiros? ¿Qué fue eso? Han sido tiros, ¿no? No sé. Sí, le han dado a... ¿Le pegó a Roberta? ¿Cómo? ¿Dónde te ha dado? ¿No? Sí, que le han dado, vamos, un silenciador. ¿A mí? ¿Alguien le pegó un tiro? Sí. ¿Me encuentro bien? ¿Qué onda? Sí, lo vi. Hay alguien disparando. Dale, venite. Che. ¿Cómo lo despierto al gordo este? No, lo puse inconsciente a las piñas, porque bueno, viste cómo es. Se quiso medir poronga con el más porongudo de la ciudad. ¿Podéis darle 10 free? ¿Qué pasó? A mi sola se me rompió toda. Sí, vos solo. Pero te pongo en contexto, acaba de salir un tiro de algún lado y le pegaron a Roberta. Dame un segundo. Estamos viendo qué pasó. ¿Quién te lo tiró la concha de su madre? No sé, ¿alguien disparó? Tiene una herida de arma blanca, Pete. ¿Está bien, Roberta? No hay chance que tenga una herida. ¡Concha de su madre! ¿Qué viene con Gil a tirar tiro? ¡La concha de tu vieja! A ver, tranquilos. Si me estás hablando a mí, no te estoy entendiendo, bro. Se hace boludo para mi carrito. Hugo me dijo que han disparado más de una vez, Sí. ¿Podéis vigilar, por favor? Tenemos gente que está cubriendo la zona, pero está informando de que alguien tiró. ¿Alguien sabía que aprende, gordo. Fíjate con qué te metes. Nadie lo sabía. Pero esto sabe hijo de puta. De lo mío tampoco, ¿eh? Esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Obvio que no, gordo. Papurcio, sí, alguien está disparando. No jodas. Pete, controlate un poquito porque apareció un tiro. Estamos viendo qué peña la pasó. Hay que irse, ¿eh? Me han pinchado. Ten atento. A Colorado, ¿te queda alguna pastillita, papi? Te entiendo que hacemos acá adentro con estos giles y están cagando esa tira afuera. Policía, vamos. Hostias. Que no puedo correr, que me duele mucho la...
Que no, vamos, que aquí no caen a tiro acá. ¡Estos giles! Estamos sacando información. Vámonos, vámonos. ¿Cuántos tiros fueron? Mejor. Fueron no entre así. 3 y 4 disparos. No así, tres, 4 disparos. Sí. ¿Dónde vamos? ¿El autobús ese dónde está? El autobús está detrás, allí, ¿no? Allí. Del otro lado. Vámonos. Con esta gente no vamos a hacer amistades. Colorado, ¿te queda una pastillita, papit? No, no, ya se la di. Vamos al hospital entonces, no pueden ser así. Anda a buscar a la casa. Vale, una cosa, chicos. A mi mujer la están persiguiendo a alguien. Hay alguien que no son estos moteros que la están también atacando. ¿Cómo sabe que no son estos moteros si solamente vinieron dos? Uno es el dueño y casi nos come el rabo ahí en directo. ¿Qué ha pasado al final? ¡Ale, ama! Vamos a la guardia. Y ahí nos organizamos pues, para ir a buscar a Kitty. Tranquilo, Bogdan, no le pasará nada. La cosa es, ha parado un coche, creo que arriba de la carretera, ha disparado y se ha ido. Ok, ¿escucharon cómo fue la...? Sí, escuchamos, escuchamos. Un coche arriba de la carretera, pegó tres tiros y se fue. A mí fija que eran de estos, no tenía chance de saber dónde estábamos. Sí, 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 para mí también. ¿Y ustedes qué querían hacer, amigos? ¿Ja? Hay que romper el orto esto. No, ¿cómo le va a hacer a mí? Nunca hicimos amistades. Vamos a la guarida. Ahora sí. Yes, ¿me estás escuchando? Cuéntame tú qué sabes de todo esto. ¿Qué ha pasado? Está viniendo Julio también. No sé si para la guardia con Julio, ¿eh? Todo bien, pero... ¿Qué ha pasado? Pero si Julio ya lo conoce, ¿no? ¿Cómo? No, Pin. ¡Ah, está allí! ¡Está allí! ¿Julio conoce el barrio? ¿Quién es Julio? ¿Hugo? Hugo. ¿Dónde? Pero... creo que Kenia sí. No está todo bien, pero está todo con su... con... Esperra. ¿Lo digan ustedes? Vale. Ese Hugo no sabe quién tiró. Ahora te llamo. ¿Quién tiró Hugo? ¿Quién carajo lo conoce a Hugo? La concha de su madre. A ver. Yo lo conozco, compa. Pip. Poner la mano al fuego por él. Poner la mano a la parrilla por él. La Kenia sabe dónde ha desaparecido la persona y la tienen controlada. La escuchaba. Me ha llamado un amigo que... ¿Kenia sabe dónde está Kitty? No te oigo nada. Ok, ok. Tu hermana sabe dónde está Kitty. Pero claro, Kitty, tu hermana trabaja para el vasco este. Entonces... No entiendo nada. Listo, si tu hermana sabe dónde está Kitty, ahí... Para, chico, ya está. Cuidado, Esos giles, yo digo que ya hablamos lo suficiente. Ahora sí, ahora vas a escuchar lo que te he dicho. Sí, sí, que Kenia sigue la información donde está aquí. ¿Quieres que la secuestre? Aquí la tira de afuera, mientras estamos charlando con esos pedazos de gato, la concha de su madre. ¿Quieres que la secuestre, niño? Sí, secuestra a Kenia, secuestra a Kenia. La secuestramos, vale. Coge un coche, coge cualquier coche. Además, nadie se pone ahí a tirar tiro para avisar. Se hicieron lo malo estos...